Aire de Campo, el programa agropecuario del sudoeste bonaerense. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a una nueva emisión de Aire de Campo. Comenzamos a desarrollar nuestro programa desde la Sociedad Rural de Villa Bordeaux, Bahía Blanca. En un día nuboso, lluvioso, donde se han dado en los últimos días milimetrajes no de mucha importancia, pero sí que para esta época del año han mojado y han humedecido mucho los campos. Para lo que es Bahía Blanca y la región inmediatamente circundante de nuestra ciudad, una lluvia en la mayoría de los campos bienvenida, y para otros sectores un poco más alejados de Bahía Blanca, una lluvia no muy bienvenida porque ya están pasados de humedad. Pero bueno, para lo que es netamente nuestra zona, la lluvia hasta ahora por lo menos es muy bienvenida. Estamos cubriendo en el día de hoy el remate mensual del mes de agosto de la consignataria Vittori, del cual vamos a ver algunas imágenes y los precios que se están logrando. Pero ya mismo presentamos a las firmas comerciales amigas que hace posible que estemos en el aire. Auspician Aire de Campo las siguientes firmas. Bueno, nos encontramos con Ana Paula Agliarte, de la Comisión Directiva de la Asociación Sureña de Criadores de Aves. Y bueno, ya un conocido que todos los años nos encontramos y que labura mucho para que esto se lleve a cabo, esta muestra anual, como es Lucas Matoso, secretario de la institución. El presidente es Echepare, como ya un viejo luchador por todo esto. Bueno, Lucas, exposición 2017... en la sede propia, ¿cómo la analizás? ¿Cómo la ves este año? Bueno, la verdad que este año, gracias a Dios, la concurrencia que hemos tenido fue ampliamente superior a la de otros años anteriores. Siempre es una exposición de unos 160, 170 animales, y este año, gracias al apoyo de los criadores de la zona y de Bahía inclusive, superamos los 210 animales, así que bueno, estamos muy contentos porque también la cantidad que hay hace que haya animales de mayor calidad y bueno, es lo que se ha visto reflejado en la jura. Y Ana Paula, ¿por qué creen que tienen más animales de los que pensaban hace, por ejemplo, un mes atrás? No, en realidad la idea era eso, empezar a crecer un poco como asociación, darle espacio a nuevos productores, expositores que vengan, que se animen y crecer nosotros como asociación. Lucas, ¿cómo está la cantidad de criadores que hay, estamos hablando específicamente, en nuestra ciudad Bahía Blanca con respecto a otros años? La verdad que gracias a Dios estos últimos años vienen incrementando bastante, pensando que hace 5 años atrás o 7 años atrás habían quedado muy pocos. Este año estaremos en unos 15 criadores en la ciudad, así que bueno, eso también es importante para la asociación y para la ciudad, ¿no? Porque la representan no solo en esta exposición, sino en exposiciones de otras localidades. Que si este año están muy bien en cantidad de animales acá en Bahía Blanca, en la exposición propia para Bordeaux debe haber muy buenas expectativas, ¿no? Sí, hay expectativa. El tema por ahí, allá estamos un poco más limitados con el tema del espacio, así que no serían por ahí tanta cantidad como acá, pero sí, siempre se crece un poquito todos los años, que eso es bueno porque es un indicio de que la exposición va levantando y no en retroceso, ¿no? Bueno, muchas gracias, los felicito, porque la verdad que bueno, este año vemos muy bien presentado todo el salón, embanderado, muy lindo, así que bueno, los felicitamos y ojalá sigan por muchísimos años más. Bueno, déjame agradecerte a vos, como todos los años, por la mano esta que nos da de difundir la exposición, que para nosotros es importantísimo, y bueno, no, muchas gracias. Estábamos viendo esta nota que grabamos hace poquitos días atrás en la exposición anual de aves
sureña que se realizó aquí en Bahía Blanca, en la sede propia de esta asociación, en la calle Ingeniero Luigi 460 de Bahía Blanca. Les quiero recordar y recomendar que nos sigan en nuestro Facebook, que tiene mi nombre, Rubén Berman, entre paréntesis, Aire de Campo. Es un Facebook que ya tiene más de 7.000 seguidores, donde se van a enterar de la agenda de remates, van a ver excelentes fotografías que saca Jorge Naveiro para nuestro programa, van a ver informes, videos, noticias, todo, por supuesto, relacionado al campo del sudeste bonaerense y al campo argentino. Ahora hacemos una tanda comercial y volvemos con más temas preparados para todos ustedes. Ya volvemos con más información agropecuaria en Aire de Campo. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Desarrollamos nutrientes que la tierra necesita para producir alimentos. Profértil. Vida para nuestra tierra. Productores Rurales del Sud Cooperativa Limitada. Hacienda, cereales, insumos, seguros. Celarrayán 365, teléfono 453-0011, Bahía Blanca. 67 años al servicio del campo. FB Maquinarias, tractores y máquinas agrícolas de las mejores marcas. Camino Sesquicentenario, sobre calle Girondo, esquina Pairó, casi frente a la FISA. Celular 291-648-2288, Bahía Blanca. En Industria Avícola El Peregrino encontrará la mejor calidad en pollos y huevos de la región. El Peregrino, Mallea 106. Biotécnicas Argentina, premezclas para optimizar su producción en tambo, feedlot, caballos y porcinos. Fórmulas adaptadas a su sistema productivo. En Bahía Blanca, Don Bosco 3235, teléfono 488-8181. Biotécnicas Argentina. Bueno, estamos con Marcela Sicioli a pocos días de realizar la venta anual de la producción de Cabaña La Helvecia, especialidad de Aberdeen Angus, acá en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, Marcela, un año más, otro desafío, otra preparación para este importante remate que ya venís dando en tu cabaña. Así que bueno, contanos un poco cómo pinta el de este año. Bueno, el de este año pinta por ahí con un poco menos de número. Esperamos que la calidad sea mejor que la del año pasado, porque lo que tendemos es a que cada año nos superemos en la performance de nuestros animales. En eso trabajamos. Este año hemos genotipado todo nuestro plantel de madres pedigree para los toros que volcamos a nuestro rodeo sean cada vez los más ajustados a nuestro programa. ¿Y cómo se logra eso? ¿El genotipado? Bueno, se hace una muestra de sangre, con unas gotas de sangre que se aplican en una tarjeta que luego se envía con una planilla al laboratorio Zoetis a Estados Unidos. Y entre unos 20 y unos 30 días, a través del ADN que se obtiene de la muestra de sangre, el laboratorio Zoetis manda los índices de cada uno de esos animales que tienen vinculación con los DEPS que veníamos trabajando hasta el momento, que eran los índices de diferencia esperada entre progenie, que eran unas medidas concretas que se tomaban a las crías de madres y padres de pedigree. Ahora esos datos, que son medibles, que son cuantificables, se les anexan estos otros datos que vienen en el ADN de cada animal. Entonces, bueno, con la conjunción de estos dos datos vamos ajustando cada vez más aquello que buscamos y aquello que queremos producir. ¿Y esta técnica hace mucho que ya se conoce y que se viene haciendo en diferentes cabañas? La técnica hace unos cuantos años ya se conocía.
Pero no había tenido, quizá el laboratorio que la empezó a implementar no tuvo la fuerza de entrada que este laboratorio ha desarrollado en este momento, y ahora somos muchas las cabañas que estamos genotipando en la Argentina. Yendo al remate del próximo 26 de agosto, el horario, bueno, es tempranito, ir a almorzar, a picar algo a la americana, a charlar, ponerse un poco al día y empezar las ventas temprano, ¿no? Sí, como siempre, tratamos de que a las 12 largar con el almuerzo, como siempre va a haber previamente nuestra clásica picada. Y después vamos a comer también, como siempre, unos sándwiches de lomo, de bondiola, de chorizo, como venimos haciendo así a la americana para que sea rápido. Básicamente porque todavía estamos en invierno y el día se acorta y comienza a ponerse muy frío, y entonces lo que queremos es que durante las horas más agradables, es decir, alrededor del mediodía, la gente pueda disfrutar de esta jornada de campo y, como vos bien decís, además de ver animales, de charlar con gente del palo, de ganadería, que tanto nos gusta a todos. Quise charlar también esto que te estaba comentando, que es lo nuevo, que también es una intención de la cabaña, siempre ir aportando para la zona, por eso también hacemos las charlas en abril, mayo, aportando para la zona, además de genética, la mayor posibilidad de conocimiento para que esta zona tenga un valor agregado. Y bueno, y después de todo eso, ya entonces sí, martillo en mano de Juanjo Ercasti, comenzaremos las ventas como cada año. Estábamos escuchando a la titular de Cabaña La Helvecia, Angus del Sudeste, la señora Marcela Ciccioli. Nota que vamos a continuar después de ver estos buenos consejos comerciales. No te muevas, enseguida volvemos con más Aire de Campo. Cooper, como siempre, sembrando bien. Una empresa líder en máquinas para labranza y siembra. Amplia variedad de modelos. 2 años de garantía. El mejor servicio postventa. Una Hoover es robusta y confiable. Acceso Ruta 76, Darregueira y concesionarios Hoover. FB Maquinarias, tractores y máquinas agrícolas de las mejores marcas. Camino Sesquicentenario, sobre calle Girondo, esquina Pairó, casi frente a la FISA. Celular 291-648-2288, Bahía Blanca. Estudio Jurídico Previsional, doctora Wendy Rigoglio. Reajuste de haberes, jubilaciones, discapacidades, pensiones. Drago 23, piso 2, oficina 8. Teléfono 455-4999. Consignataria Edgardo Vítori, Sociedad Anónima. Haciendas, remates, ferias. Cuyo 855. Teléfono 488-8815. Cooper, como siempre, sembrando bien. Una empresa líder en máquinas para labranza y siembra. Amplia variedad de modelos. 2 años de garantía. El mejor servicio postventa. Una Hoover es robusta y confiable. Acceso Ruta 76, Darregueira y concesionarios Hoover. Seminario del IPCBA en Villaguay. Ganadería y compromiso. Diagnóstico y propuestas para el desarrollo de la cadena de ganados y carne en Entre Ríos. 17 de agosto, Sociedad Rural de Villaguay. Calles Luján y Galiquio. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Agroautomotores incorporó repuestos para camiones Volvo y Renault Trucks. Y como siempre, repuestos para tractores y camiones Ford, Volkswagen y tractores Sanelo. Filtros Fleetguard. Ruta 3 Sur, kilómetro 696, paraje El Cholo, Bahía Blanca. Teléfono 484-7171. La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca invita a productores agropecuarios de Bahía Blanca y la región a hacerse socio y gozar de los beneficios que brinda esta institución en nuestra ciudad y la zona. Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca, Avenida Colón 332, teléfono 0291-456-4000.
3647. Seguimos en Aire de Campo y les pido que anoten nuestro celular que tiene WhatsApp 291-648-1530 para que ustedes nos puedan hacer la consulta que quieran, nos puedan enviar información o fotografías. Gracias a todos los que se contactan. Y recuerden también que tenemos un canal en YouTube donde ustedes pueden volver a ver este programa y programas anteriores que se llama Aire de Campo. Seguimos compartiendo la segunda y última parte con Marcela Sicioli, la titular de cabaña La Helvecia Angus del Sudeste, que tiene su remate de cabaña dentro de muy pocos días, exactamente el 26 de agosto, sábado, en la cabaña en Napostá. De estos 125 animales anunciados que salen a la venta, sé que hay una cabaña invitada que se llama Las Dunas. ¿Cuántos animales son de esta cabaña? Las Dunas trae 25 vaquillonas y 10 toros. Ese es el aporte que hace este año Cabaña Las Dunas. Trae un poquito más de toros que el año pasado, pero el conjunto de vaquillonas, que son más, el conjunto de vaquillonas siempre más o menos ronda las 25 vaquillonas, es lo que ellos traen. Así que bueno, un gusto también, una alegría que este año nos acompañe Luis y todo el equipo de la Cabaña Las Dunas. ¿Dónde está situada la cabaña? La cabaña Las Dunas está sobre ruta 51, llegando a Cabildo. Así que también somos del sudoeste, tenemos un grado de amistad con Luis y su familia y la gente, así que estamos aunando un poco esfuerzos y criterios, más o menos tenemos el mismo concepto de lo que es la cría ganadera en la zona, así que es un gusto contar con esta cabaña otra vez. ¿Qué expectativas de precios tenés con respecto al año pasado? Bueno, la expectativa es, como siempre, que los precios acompañen la inflación. Si bien no ha variado mucho lo que es el precio de la hacienda respecto del año pasado, el índice novillo respecto del año pasado, normalmente los reproductores acompañan un poco lo que es la inflación, que nos pega a nosotros también porque, bueno, ha aumentado mucho el combustible, han aumentado los insumos, los impuestos. Entonces, normalmente acompaña a la inflación y esperamos que este año haga lo mismo. ¿Cómo van a dar los plazos para la gente que vaya a adquirir esta genética? Bien, los plazos son 90 días libres y hasta 180 días con un pequeño interés. Y si no, otra opción que tienen es descuento por pago contado. Y otra opción que también tenemos, como siempre, es 6 cuotas de pago diferido con 6 cheques para quien le resulte más factible abonarlo de esa forma. Y bueno, para los clientes de siempre, siempre estamos abiertos a que nos hagan la propuesta y a que todos puedan elegir y comprar como todos los años. Y también, bueno, para cierta categoría de animales que la gente compra y fleteral. El flete en realidad, salvo para las hembras más y las hembras puro controlado, es decir, para las vaquillonas. Después, para todo lo que es toros, tanto PC como PP, tanto míos como de Cabaña Las Dunas, y lo que son hembras de pedigree, eso va con flete gratis. Otra opción de pago también es con tarjetas rurales, que vamos a estar ofreciendo la tarjeta Procampo, la tarjeta del Banco Macro y la tarjeta Agronación. Bueno, Marcela, no sé si querés agregarle algo más a esta nota, para la gente que nos está viendo, para lo que va a ser el remate del 26. Bueno, no, decirles que los esperamos como cada año con la misma fuerza y la misma ilusión de todos los años para compartir nuestro trabajo genético.
que siempre va a haber posibilidades de que se lleven lo que les guste y como lo necesiten, así que las puertas de la Helvecia están siempre abiertas. Y lo que no, como dice otro amigo, vengan a acompañarnos, que van a ser bienvenidos para pasar una jornada ganadera entre amigos, como siempre. Ya volvemos con más información agropecuaria en Aire de Campo. El monóxido de carbono mata en silencio, mata en silencio, mata en silencio. Hacer revisar por un profesional los artefactos de calefacción. La llama siempre debe estar azul. Mantené los ambientes ventilados. No uses hornallas ni hornos para calefaccionar. Encendé y apagá braseros y estufas a leña al aire libre. Retíralos antes de acostarte a dormir. Municipio de Bahía Blanca. Desarrollamos nutrientes que la tierra necesita para producir alimentos. Profértil. Vida para nuestra tierra. Estudio Jurídico Previsional Doctora Wendy Rigoglio. Reajuste de haberes, jubilaciones, discapacidades, pensiones. Drago 23, piso 2, oficina 8. Teléfono 455-4999. Argentierra, Sociedad Anónima, experiencia y calidad en trabajos de agroganadería, compra y venta de hacienda para feedlot, hotelería, fabricación de expeller de soja, girasol y colza. Visítenos para ser atendido de la mejor forma. Sarmiento 234, teléfono 455-4334, Bahía Blanca. Biotécnicas Argentina. Premezclas para optimizar su producción en tambo, feedlot, caballos y porcinos. Fórmulas adaptadas a su sistema productivo. En Bahía Blanca, Don Bosco 3235, teléfono 488-8181. Biotécnicas Argentina. Casa Bernabé, ferretería agroindustrial. Bombas, venta y reparación, acoplamientos de seguridad, compresores, grupos electrógenos, un puente entre usted y su necesidad. Avenida Colón 1162. Cabaña La Torcasita de Piray Mini, Sociedad Anónima, anuncia su 14º remate anual el jueves 24 de agosto en la cabaña en De la Garma, partido de González Chávez. 130 toros, 200 vaquillonas, 5 toros cimental. Remata Colombo y Mailiano. La Torcasita, próximo jueves 24 de agosto en De la Garma. Abrimos un nuevo bloque en Aire de Campo. Les quiero recordar que nos sigan a través de nuestro Facebook, que tiene mi nombre, Rubén Berman, entre paréntesis, Aire de Campo. Es un Facebook informativo que los va a mantener informados diariamente. Estuvimos cubriendo en estos últimos días el remate de agosto de la consignataria Edgardo Vítore, Sociedad Anónima, en la Sociedad Rural de Villa Bordeaux, Bahía Blanca. Un encierre muy, pero muy importante. Más de 4.500 animales que salieron a la venta. Vamos a ver imágenes y los precios que se lograron. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Con una entrada de... los de River, me dijeron. 4.700 vacunos. Lo que veníamos anunciando, incluso faltaron dos jaulitas de invernada y unos 700 que vendimos hoy para faena en la feria de enfrente. Vamos a realizar este remate que le pido la ayuda de ustedes. Jueves 24, el próximo remate por internet, el número 86. Y el sábado 2 de septiembre, atento con esto, el remate que damos todos los años, ya es el cuarto, en conjunto con la Sociedad Rural de General Pico, que fuimos invitados hace 4 años, un remate por internet el día 2 a la mañana, el sábado 2, desde las 9:30, 10 horas, desde la Sociedad Rural de Pico, con hacienda que firmamos acá y la vendemos allá, y hacienda de allá, también al kilo que se va a vender, como siempre, como todos los años. 700 por ustedes está la oferta. 10.700, 101. 10.700, ¿quién citó? 750, 800, 850 y 900, 950, 11.000, 11.050, 50 y 100, 11.050, a mi izquierda tengo 100, 150, 150 y 200, 250, 11.200 abajo, una, 11.200 van dos y 11.250 y 300,
350, 50, 400, no, 11.350 atrás mío, 1 y 2, y 11.350 bajo vendo 400, 450, 450 y 500. Gracias, igual. 11.450, 2 y 11.450. Estos son los resultados oficiales del remate del pasado 10 de agosto de la consignataria Edgardo Vittori en Bahía Blanca. Un encierre muy importante, 4.700 vacunos. Por la mañana se remató en la Asociación de Ganaderos y Agricultores 750 animales gordo, manufactura y conserva. Ya luego del almuerzo se remató la invernada y cría, categoría novillos, de más de 300 kilos. Se logró un promedio de 11.210 pesos. Entre 260 y 300 kilos, 9.415 pesos. Novillitos entre 230 y 260 kilos, 8.840. Entre 200 y 230 kilogramos, 7.870 pesos. Terneros entre 180 y 200 kilos, 7.265 pesos. Entre 160 y 180 kilogramos, 6.660. Y hasta 160 kilos, 6.215. Vaquillonas de más de 290 kilogramos, 9.285, entre 250 y 290 kilos, 8.735, entre 210 y 250 kilos, 8.030. Terneras, entre 190 y 210 kilos, 7.490, entre 170 y 190 kilogramos, 6.650, entre 150 y 170 kilogramos, 6.045 y hasta 150 kilogramos, 4.995 pesos. Vacas con garantía nuevas, 13.340 pesos. Vaca con garantía usadas, 8.520 pesos. Vaca con cría usada, 4.350 pesos. Vaca vacía usada, 7.470 pesos. Hubo mucho plazo, 30, 45, 60, 90 y 120 días en este gran remate de la consignataria Vittori con muchas manos, mucha puja y mucho público. 750 y 800, 850, 10.950 y 11.000, 10.950 y cachorre más. Valencia, 10.950, por favor levanten la 11.201. 11.202, 250 y 300, 350, 400, 450, no, 11.400, 11.400 y cayó. Valencia, 11.400, vamos al lado, Alberete número 13. Nos empezamos a despedir de Aire de Campo. Bueno, espero que les haya gustado nuestro programa. Recuerden que hace más de 9 años que estamos en el aire. También tengan en cuenta que si quieren difundir algo, promocionar algún remate, no duden en contactarse con nosotros a nuestro celular que tiene la característica de Bahía Blanca 0291-156-48-1530 y que tiene WhatsApp. También recuerden que estamos en YouTube como Aire de Campo, nos pueden seguir en nuestro Facebook, Rubén Berman entre paréntesis Aire de Campo, para seguir en contacto durante toda la semana. Gracias a todas las firmas comerciales amigas. Muchísimas gracias a Jorge Naveiro en la fotografía de Aire de Campo, a Martín Chevalier, producciones audiovisuales, a todos ustedes, a toda la gente que nos sigue en toda la región del sudoeste bonaerense y, por supuesto, gracias a las redes sociales que cada vez tienen mucha más penetración. Nos siguen desde cualquier lugar de la República Argentina. Nos vemos la semana que viene.